Hola, ¿qué tal? Feliz año. Estamos estrenando el 2011 y como cada inicio de año, la lista de propósitos es muy larga. Y Aglaed Llamas nos tiene algunos de ellos. Inicio de año, inicio de labores, inicio de clases e inicia también la cuenta regresiva para cumplir los propósitos para este 2011. Siempre iniciamos con las mejores pilas y los mejores deseos para lograrlos. Algunos propósitos que nos compartieron es aprender un idioma nuevo, terminar los estudios, sacar buenas notas y mejorar en el trabajo. Pues voy a tratar de terminar este curso, voy a tratar también de mejorar mis calificaciones, hacer algún deporte, tratar de ser mejor hija con mis papás, con mejor hermana, ser mejor persona en general. Para este 2011 quiero seguir manteniendo mi devoción a Jesucristo. Quiero terminar mi curso de inglés y terminar la universidad. Quiero seguir estudiando. Mi principal propósito es obtener un ascenso en mi trabajo. Quiero terminar en la escuela. Principalmente es disfrutar la vida a lo más que yo pueda, terminar mi curso de inglés. Pero para otros, lo más popular es mantenerse en forma, asistiendo al gimnasio, bajar de peso, mantener una mejor alimentación y no faltar a esta disciplina. Inicialmente uno de mis propósitos es hacer un poco más de ejercicio durante el año para estar saludable durante pues, toda la vida y dedicarme un poco más al trabajo y menos a la fiesta y en general tratar de llevar una vida saludable. Empezar el año haciendo ejercicio solamente. Mis propósitos son nunca faltar al gimnasio los 5 días de la semana, como tener una buena salud y comer las 3 veces al día. Bien. Amiga, ya mero te alcanzo. ¿Me puedes compartir cuáles son tus propósitos para este 2011? Claro que sí, este 2011 me gustaría venir por lo menos 4 o 5 veces a la semana al gimnasio, dejar de comer comida chatarra y echarle más ganas a la escuela. Ok, gracias, que te vaya bien. Lo mejor de todo es no perder la esperanza y esforzarse cada día para lograr lo propuesto. Y así, no abandonarlo a mitad del año o en menos tiempo. Ponemos millones de cosas para cada inicio de año. Está en ti y en tu disciplina que las puedas lograr y no se queden a medias como el año pasado. Yo me despido deseándote la mejor de las suertes. Hasta la próxima.